¿Sabías que en la España rural del siglo XIX existió un asesino en serie que mataba niños y utilizaba su grasa para luego venderla? ¿Conoces la leyenda del sacamantecas y cuál fue la persona real que creó a este monstruo? No te pierdas este vídeo, ya que vas a conocer el misterio del sacamantecas. ¿Fue un mito o fue una realidad? La leyenda del sacamantecas es una de las historias más escalofriantes de la mitología española. Esta leyenda se remonta al siglo XIX, en un periodo de la historia de España marcado por la violencia y la pobreza. En aquel entonces, las familias más pobres de España estaban desesperadas y muchas veces no tenían suficiente comida para alimentar a sus hijos. Se dice que la leyenda del sacamantecas surgió a raíz de la vida real de Juan Díaz de Garayo, un hombre que vivió en el siglo XIX y que se ganaba la vida vendiendo grasas y aceites para velas y lámparas. Garayo era un hombre solitario y misterioso que trabajaba en secreto y que era conocido por ser muy reservado. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a circular rumores en la ciudad sobre las desapariciones de niños que nunca volvían a casa. La gente empezó a sospechar de Juan Díaz de Garayo, ya que era conocido por estar siempre cerca de los niños y por tener un comportamiento extraño. Finalmente, la policía registró la casa de Garayo y encontró pruebas contundentes de que el hombre había asesinado y desmembrado a varios niños para utilizar su grasa corporal y hacer velas. Fue condenado a muerte y se cree que su historia inspiró la leyenda del sacamantecas. Con el paso de los años, la leyenda del sacamantecas se ha extendido a otros países, especialmente en Latinoamérica, donde la figura del asesino en serie que se alimenta de la grasa humana se ha convertido en un elemento recurrente en la cultura popular. En la segunda parte de este vídeo vas a conocer cómo esta leyenda ha evolucionado y se ha adaptado en distintas culturas. Pero antes de seguir, desde los Super Tops nos encantaría recordarte que, si aún no te has suscrito al canal, lo hagas ahora para no perderte ninguno de estos misteriosos vídeos que sacamos cada semana. Hazlo ahora y aprovecha para dejarnos un buen like si te está gustando el vídeo. Y ahora continuamos con la segunda parte del vídeo. Como te decíamos, la leyenda del sacamantecas se ha extendido por gran parte de Latinoamérica y también ha sido adaptada en otras partes del mundo. A continuación, te contamos cómo se ha transformado esta historia en distintos lugares. En México, la leyenda del sacamantecas es una de las más populares y ha sido transmitida de generación en generación. La historia se ha mezclado con otros relatos de terror y se ha adaptado a distintas regiones del país. En algunas versiones, el sacamantecas es un ser sobrenatural, con apariencia humana que se alimenta de la sangre de los niños, mientras que en otras es un hombre común y corriente que secuestra y mata a los pequeños. En Perú, la leyenda del sacamantecas es conocida como el Pishtaco. Según la historia, este personaje mítico se presenta como un extranjero y mediante engaños logra capturar a sus víctimas para luego extraerles la grasa de su cuerpo y venderla en el mercado negro. En Chile, el sacamantecas también es conocido como el degollador y se dice que solía secuestrar a niños para extraerles la grasa de sus cuerpos y venderla a farmacias. Se cuenta que este personaje fue capturado por la policía y ejecutado públicamente en la Plaza de Armas de Santiago. En otros países, como Argentina y Uruguay, la leyenda del sacamantecas también ha sido adaptada y mezclada con otras historias de terror y misterio. En resumen, la leyenda del sacamantecas es una historia de terror que ha sido transmitida de generación en distintos países del mundo. Aunque su origen es incierto, la historia del asesino Juan Díaz de Garayo podría haber sido la base para su creación. En cualquier caso, la leyenda ha sufrido diversas adaptaciones y transformaciones, pero siempre ha conservado su esencia siniestra y macabra. Desde los Super Tops, esperamos que este vídeo te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos un like,
Es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a traerte el mejor contenido. También nos encantaría saber si esta leyenda del sacamantecas ha llegado a tu país o no lo ha hecho. ¿Qué piensas del sacamantecas? Déjanos tu comentario y no te pierdas nuestros vídeos.